Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva... Vamos a hacer Complotly Express. Templitos, de mapas. Complotly Express. Y pues a ver qué... podemos trabajarle, ¿no? Entonces usar un igual varios sets de datos y vamos a jugar. ¿Cómo se llaman estas cosas? Radar, ¿no? Pero bueno, nos da tiempo de hacer hoy y pues vamos a trabajarle. Vámonos a la compu. Entonces ya tenemos nuestro cuaderno que se llama Plotly 5. Vamos a darle un rato, vamos a importar Plotly. X. Y... Vamos a abrir nuestro de datos. Este va a estar en data y se llama Carve Share. Vamos a echarle un ojo. Tenemos coordenadas y tenemos un conjunto de una suma de horas, supongo que de uso de coche, y esta es la hora pico aparentemente, ¿no? A la hora que toman el coche, ¿no? Me parece que estos son datos de Montreal, pero bueno, ahí están, ¿no? Entonces vamos a hacer un mapa. Entonces, como siempre, declaramos nuestra figura. Bueno, no como siempre, como la última vez, declaramos nuestra figura. Esto lo vamos a hacer con escape. Gutter Mapbox. Y esto va a ser con nuestros datos. La latitud va a venir dada por esta columna, es centroid lat. La longitud, pues por la correspondiente. Long. La barra de color vamos a usar la que se llama Peak Hour. Y vamos a pintar bolita.
que van a ser del tamaño de la columna que se llama car hours. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, a ver, vamos a ver. Aquí hay que decirle MacBook Style igual a Carto Citrón. Y esta figura le vamos a pedir un show. Nos esperamos. Ok, y ahorita vemos lo de los colores también, eso lo podemos jugar bastante. Ahí está, ahí tenemos, ¿no? Entonces estamos en Montreal. Y ahí tenemos las bolitas más grandes, pues corresponden a estas car hours más grandes, y los colores dependen de la hora pico. Ok, entonces vamos a jugar con los colores. Vamos a hacer unos a ver, color continuous. Lo vamos a tomar. Scale, perdón. Okay. La vamos a tomar de px.colors.cyclic call punto ice file. Ya son estos colores. Y igual podemos decirle que el zoom sean 10, por ejemplo. Y ahí estamos más cerca. Y ahí tenemos nuestro mapa. Mostrándonos distintas longitudes y latitudes con las calles de Montreal, señalando la cantidad de coches usadas en distintas horas del día, ¿no? Entonces el color más frío es durante la noche, y el color más caluroso es durante la madrugada, perdón, y el más caluroso es en la noche. Ok, ahora vamos a ver. ¿Se acuerdan de el una tablita que teníamos igual acá en Plotly Express, que se llamaba Gapminder, una cosa así, y que tenía datos como del tamaño de la población y esas cosas? A ver, le llamo DF2 y tenemos la esperanza de vida, el tamaño de la población, el producto interno bruto. Y fíjense aquí estos isos los vamos a usar para geolocalizar lo que estamos cargando, ¿no? Entonces vamos a cargar una figura que va a ser
igual un starter feo, usando nuestros datos de F2. Las lugares van a ser la columna ISO alfa, vamos a colorear por continente, que despliegue los nombres de los países. El tamaño va a ser la población. Y vamos a proyectar natural Earth. Entonces vamos a darle un show y ahí nos lo muestra, ¿no? Nos muestra los lugares, ¿no? Con la población, ¿no? Ahí nos va a poner, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer una animación, ¿no? Entonces, y bueno, nos podemos ir acercando y demás. Entonces vamos a crear otra figura con estas mismas especificaciones, pero la vamos a animar. Déjenme bajar alguno de estos. ¿Está? Entonces esta la vamos a animar. Animation frame igual a, hagámoslo por año. Entonces ahora sí, fit.show, y ahí tenemos, ¿no? Tenemos todo el mundo. Vamos viendo cómo crece la población. También podríamos tener una por el Producto Interno Bruto, que se llama GDP per cap, ¿no? Entonces el tamaño que sea por el Producto Interno Bruto per cápita. Y cómo va cambiando con año. Ahí está, ¿no? Entonces podemos hacer ese tipo de animaciones simpaticonas. Podemos irnos acercando, ¿no? Y fíjense la curvatura de la cosa. Ok, hagamos otro de estos. Ahora, vamos a usar, en vez de, ¿se acuerdan del que usamos la otra vez que era Corpet? Entonces vamos a usar esa misma función. Y vamos a ver qué nos queda. Entonces ahora vamos a hacer con ese mismo. Hagamos una figura 3 que se llame, que sea con px.choropleth.
Choroplet usando nuestro conjunto de datos. A ver, podemos copiar ese pedazo. Que básicamente vamos a usar las mismas locaciones y vamos a cambiar los colores. Los colores y nada más. La animación va a ser igual. Ok. Entonces las locaciones van a ser esta ISO alfa de nuevo, pero vamos a colorear ya no por continente, sino por expectativa de vida. Igual el tamaño va a ser por... Ah, bueno, aquí solo vamos a colorear países, ¿no? Entonces acá no nos interesa el tamaño. El otro porque eran bolitas, este no. Vamos a hacer una animación por año. El nombre va a ser... El nombre que salga en la burbujita pues va a ser por país. Y aquí no nos interesa la proyección. Pero... Lo que sí vamos a usar es un rango de colores. Range color. Entre 20 y 80. Ahí está. Y entonces fit3.show nos muestra el... Lo tenemos, ¿no? Entonces va a ir cambiando de color conforme aumenta la expectativa de la esperanza de vida, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? La etiqueta pues es por país y ahí está. Entonces podemos ir, podemos tener nuestros datos geolocalizados y usar una visualización de mapa para ver distintas cosas, ¿no? Cómo van cambiando respecto de distintos años las variables. Y pues tenemos algo que es bastante vistoso, ¿no? Bueno. Pues creo que podríamos dejarle aquí por hoy. Y podemos ver otro tipo de visualizaciones la próxima semana. Podríamos hacer gráficas polares, por ejemplo. Y luego vamos a jugar justamente a la teoría de grafos. Pero con GraphObjects, no, ya no con Plotly Express, sino con Plotly GraphObjects. Pero bueno, por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.